Bien, estamos con Julián García Mascaraque, campeón de esta primera fecha del Bass Challenger Cup. Y bueno, estuviste imparable hoy y nos gustaría que nos compartieras aquí con todos nosotros qué hiciste hoy diferente a los demás que proyectó en el resultado, ¿verdad? Pues andar mucho, ¿no? Andar mucho lo primero, y yo creo que como la competición en el día de hoy era pues sacar lobinas, ¿no? Cuantas más mejor, y no importaba tampoco el tamaño, pues también pensé un poco en esas lobinas que venimos aquí y nunca pescamos, no siempre buscamos las más grandes, pues ¿por qué no a lo mejor peces más pequeños, ¿no? Que también puntúan, ¿no? Y fue un poco el patrón que elegí, ¿no? Señuelos, el tamaño de los señuelos más chiquititos, y pues me dio buen resultado, ¿no? ¿Qué señuelos ocupaste, Julián? Pues ocupé por la mañana principalmente, hasta que se me terminaron, unos de Bass Pro Shop, uh-huh. Unos de 2.5 pulgadas o 3 pulgadas, en color, creo que son morados. Uh-huh. Y ya cuando se terminaron, pues Senko, despacito, todos los montajes en Wilder, línea de 10 libras, y por la tarde Senko e Ica. Senko e Ica. Sí, por la tarde ya estaban más lentotes, y había que buscarlos como más abajito, estaban muy, muy paraditas las lobinas, ¿no? Entonces, mucha paciencia, ¿no? ¿Qué, precisamente la paciencia, qué recomiendas así a todos nuestros amigos y compañeros de este torneo que hiciste tú? ¿Pescaste con paciencia? ¿Pescaste lento? ¿Qué hiciste diferente? Mira, yo creo que la lobina, al final, lo que nos embruja, ¿no?, de la lobina es que es un pez muy... Yo digo que son como las mujeres, son muy tercos. Y tienes que terquearle todavía más, ¿no? La lobina, pues si quiere, ahora te echas un señuelo y te plantas 40 lobinas y pasa una hora y ese señuelo ya no lo quieren, ¿no? Tienes que tener, pues... ver ese patrón, como dices tú, muchas veces, cambiar muchas veces de señuelo si ves que no te pican, y bueno, tercarle más que ella, ¿no? Yo creo que es la paciencia y la constancia, saber que igual lo estás haciendo bien y que igual merece la pena también viendo a la gente, ¿no? No escuchas de que salgan muchas, porque si toda la gente saca y tú no, algo estás haciendo mal, ¿no? Entonces, pues yo creo que la base, ¿no?, de la pesca de la lobina al final es la paciencia. Aquí en todos los sitios, ¿eh? No, te vimos, por ejemplo, moviéndote, ocupaste unos cuantos metros de la primera zona, en el primer bloque, no estuviste pescando ni lanzando lejos, estuviste, creo, atacando los nidos cerquita, y lo vinas que estaban, sí, buscando zonas de desove. Sí, efectivamente, esta mañana, pues los primeros lances, como acostumbras a venir aquí, ¿no?, muchas veces, pues le lanzas lejos, ¿no?, y lejos tampoco tenías mucho piquete, ¿no? Entonces me estaba dando cuenta que los peces tampoco andaban muy, muy, muy lejos, ¿no?, que los tenías muy cerquita. Pues por qué no atacarlos, ¿no? Lanzar lejos es esperar mucho tiempo, es tenerle mucha paciencia cuando los peces los tienes prácticamente en los pies, ¿no? Pues eso había que aprovecharlo. Sin embargo, el patrón de por la tarde pues ya cambió, ¿no? Ya no los tienes en los pies, sino que se han ido lejos, se han ido abajote y están mucho más lentorros, porque al final todos los estamos piqueteando, ¿no? Y se picardean los peces, ¿no? Bueno, pues Julián es uno de los rivales a vencer en las siguientes fechas. Los invitamos a que estén pendientes de la página de internet, ahí en Donde Pescar. Y bueno, felicidades, Julián, nuevamente. Bien, y gracias por compartir a nosotros todo.